What's the matter? Are you simply going to watch? El día 4 de abril llegará a nuestras pantallas Persona 5, el Japanese Role Play Gaming o JRPG, desarrollado por Atlas y distribuido por Sega. El juego llegará para Play 3 y Play 4 en todo el mundo, salvo en Japón, donde ya salió hace un tiempo. Y por esa razón, hemos decidido traeros el análisis de este nuevo videojuego de manos de Kaneki Dai, un servidor, y con la inestimable ayuda de Malaguita en la edición del vídeo. ¡Comencemos! Pese a tener algunos rasgos del tipo de juego más popular de Japón, las novelas visuales, ese juego que mantienen viva aún la PlayStation Vita aquí en Japón, este juego de rol japonés, valga la redundancia, tiene una historia que nos mantendrá enganchados, tanto al juego como a la propia secuencia histórica. Ya no es que la historia nos haga mantenernos atentos debido a todo lo que nos cuenta sobre el protagonista y el resto de personajes. Nos invite a pasar todo el tiempo posible con los amigos de Yokai para conocerlos mejor o nos sirve para lograr nuevas habilidades, sino que nos cuenta la historia, valga la redundancia, de los dos lados de Joker, nos hará querer ocuparnos de su desarrollo. Por cierto, me acabo de dar cuenta que he dicho historia un montón de veces. Lo siento. Persona 5 nos va a poner en la piel de Joker, el seudónimo de un estudiante preparatoria del que no conocemos ni la voz ni el nombre, un personaje silencioso y misterioso. De hecho, nosotros seremos los encargados de responder por él seleccionando el diálogo que consideremos oportuno. El juego está hecho de esta manera para que nos metamos en la piel del protagonista, lo que no tardará en suceder gracias a una emotiva historia. Sin saber cómo ni por qué, Joker se convertirá en el líder de los Phantom Thieves, un grupo de adolescentes con unos problemas tan normales como los que tiene cualquier adolescente del mundo real, pero con un extraño poder. Son capaces de cambiar el corazón de las personas para hacerlos recapacitar, entre comillas, sobre sus actos. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo lo hacen? Pues bien, se transportan a una dimensión alternativa en la que vemos a esta mala gente, a estas malas personas, cómo realmente se sienten. Por ejemplo, un profesor de educación física al que le gusta abusar de sus alumnos, se le verá como el rey de una montaña, o un mafioso que solo piensa en el dinero, se le verá reflejado como un banquero. Dentro de este mundo tendrán que robar el tesoro que mantiene ese mundo en pie. Para ello, utilizarán armas como espadas, látigos o escopetas y, sobre todo, se usarán a las invocaciones que nacen del alter ego de Joker, aquel que se esconde tras la máscara que lleva para proteger sus sentimientos. Esas invocaciones son los personas. Está claro que es un nombre que da nombre, valga la redundancia, a la saga. El juego, como dato adicional, está localizado en el Japón del año 2000 no sé cuántos. Y podremos adentrarnos en los barrios más famosos de la ciudad de Tokio, entre los que se encuentran, como ya mencionamos, Shinjuku y Shibuya. Como ya hemos dicho antes, o como ya he dicho antes, pese a que este juego de rol japonés tenga algunos rasgos de las novelas visuales que tan conocida han hecho a la industria del videojuego en el país del sol naciente, como por ejemplo el estar sentado en un tren leyendo un libro que ha comprado Joker y aumentar su nivel de amabilidad, o el de querer responder a una pregunta de un profesor que acabaremos buscando en Google para dar una respuesta correcta que haga subir en nuestro nivel de inteligencia, no deja de ser un juego de rol en su esencia y de tener como objetivo el subir de nivel para completarlo. Sin embargo, este toque de visual novel que tiene el videojuego hace que este tenga una duración de unas 100 horas, 105 horas más o menos, de las que no sobra ni un solo minuto. De hecho, la curva de nivel, ese equilibrio que hay de subida de nivel en los videojuegos de rol, está tan equilibrada que no será necesario detenerse a ganar experiencia para completar el juego. Bien, como ya he dicho antes, el objetivo de este juego es acabar con nuestros enemigos, o mejor dicho, acabar con el mundo que mantiene su visión de la vida y cambiar sus corazones, la naturaleza de sus corazones. Para ello, deberemos robar el objeto esencial de su realidad paralela y habrá que ser muy sigilosos para ganar ventaja en los combates y acabar con todo lo que se nos ponga por delante. Para ello, ya entramos en el modo de combate. Además de tener el primer turno, tendremos una lista de comandos entre los que están combatir cuerpo a cuerpo, el uso de armas o la invocación de los personas. Eso sí,
El objetivo paralelo, un objetivo necesario, también será sacar algún beneficio de nuestro enemigo tras derrotarlo. Ya sea dinero, por dejarle vivir, objetos por hacer la vista gorda, o, y esta es la mejor opción de todas, que se una a nuestra colección de invocaciones, a nuestra colección de personas. Aquí vuelve a entrar la cara visual novel del videojuego, y es que habrá que convencerle para que se una con ciertos cuadros de diálogos, elegir las respuestas adecuadas. Así que buena suerte, no suele ser fácil, ¿eh? Hay que ser muy persuasivos. Con respecto a la animación, y ya para acabar con este breve análisis del videojuego de Persona 5, he de hacer un punto de y aparte en lo que respecta a esto. Como habéis podido comprobar en algunos de los vídeos promocionales que hemos subido en los artículos que hemos escrito sobre el juego en nuestra página web, los gráficos son alucinantes, ya que combinan cinemáticas tradicionales, cinemáticas con animación tradicional, con unos diseños de personajes y menús que son, hablando mal y pronto, la hostia. Dentro de la animación, o el apartado de la animación, también metería el tema de la música, ya que hay ciertas canciones o ciertas piezas musicales que, lejos de resultarnos tan aburridas que acabaremos, bueno, queriendo pegarnos un tiro en la cabeza, vamos a terminar tarareándolas sin poder evitarlo casi. Pues aquí termina nuestro análisis de Persona 5, una de esas rarezas, en el mejor sentido de la palabra, en forma de juego de rol que nos trae este país de extremos. Persona 5 es una joya a la que recomendamos jugar, sin duda alguna, que nos va a acercar un poco más a la industria del videojuego japonés, cuya producción, por desgracia a veces, como es el caso de juegos como el de Sword Art Online o alguna de las novelas visuales que tiene este país, es muy escasa en Occidente, al menos en España, que es mi país de residencia. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros y de darle a me gusta. Por favor, compartid nuestro vídeo, seguidnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, echad un poco más de tiempo, no tengáis prisa y quedaos un rato más viendo nuestros vídeos. No vais a arrepentir. Hasta la próxima. Adiós.